¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Conciencia. Nos acompaña el día de hoy el máster Andrés Araya Araya, quien es ingeniero agrícola con una maestría en desarrollo integrado de regiones bajo riesgo de la Universidad de Costa Rica, en la sede de Guanacaste, miembro del programa de gestión ambiental y desarrollo sostenible de la Universidad Técnica Nacional docente e investigador en esta misma universidad y también miembro de la subcomisión de agua y saneamiento de CONARE. Andrés, mm. muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en conciencia. Muchas gracias, Gustavo, y un saludo a todos los televidentes. Vamos a hablar sobre el fortalecimiento de la asociatividad de las asadas, pero primero yo mm. tengo que preguntarle para refrescar conocimientos, porque ya tuvimos un programa sobre asadas, mm. ¿qué es esto de asadas? y lo digo a propósito de que ayer le comenté a un compañero y no tenía idea de lo que era una asada claro y es parte de una de las de los problemas o situaciones que tienen estas organizaciones en el país que se han sido han sido invisibilizadas a lo largo de mucho tiempo y que muchas veces los ciudadanos o inclusive las mismas las mismas personas que reciben aguas de este tipo de operador no saben qué es solo ven el edificio los tubos y eso es la asada pero resulta ser que en este país eh, existen varios tipos de operadores de servicio de agua potable y saneamiento. Eh, Además de acueductos y alcantarillados, que es lo que la gente piensa que claro, es el único. Claro, eh, las primeras que empezaron fueron las municipalidades hace muchos años y a partir de 1961 se crea el, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, el AIA, eh, como un, como un ente rector del agua potable. Eh, en algunas zonas. Eh, la IAN, pues no puede llegar por cuestiones de lejanía, por cuestiones de recursos, por cuestiones de escala. Sale a veces muy caro eh, instalar sistemas en zonas muy, muy alejadas del centro del país. Recordemos que este país ha sido muy vallecentrista en, en muchos aspectos. Entonces se delega en, aso en asociaciones específicas la potestad de poder dar el servicio de agua a potable y alcantarillado. Así está definido en la legislación. Aunque este concepto es más amplio, es realmente debería ser saneamiento porque el alcantarillado es solo una técnica y se tiene esta figura de delegación que en, que en otros países existe para múltiples servicios. El, el Estado delega en, en otros entes la potestad de dar un servicio específico. En Costa Rica eh, solo se da el caso del agua potable, el ya le delega a las, a las ASAS, a las asociaciones administradoras de, de acueductos de. Eh, Acueductos de agua potable y alcantarillado, esa potestad. Entonces, son organizaciones de gestión comunitaria del agua donde eh, las personas de una comunidad específica, una, generalmente ha sido una comunidad alejada, aunque, a, aunque actualmente eso no, no necesariamente sigue siendo igual, eh, se autogestionan su servicio de agua potable, obviamente previo a una autorización o una delegación de la IA que ejerce controles. En, en temas de gestión, calidad de servicio, y, y de manera ad honorem eh, se brindan ese, ser, ese, ese servicio de agua potable que tiene, está directamente relacionado con el tema de salud de las poblaciones. ¿Cómo, ¿Cómo se conforman, Andrés? ¿Es Acuaductos el que lleva una propuesta o es totalmente una iniciativa comunal? Es una iniciativa comunal, generalmente, eh, son asociados... O sea, Acuaductos con Boca... Convoca a la comunidad. No necesariamente, en, algunas, en algunos casos es nacen orgánicamente iniciativa. de una iniciativa eh, comunitaria que tiene, o sea, y está muy relacionado con el tema de la participación ciudadana y, y democrática en los procesos, que eso es en los últimos años algo que ha venido eh, realmente como aumentando mucho en este país. ¿no? Teníamos un Estado eh, en algún momento muy, muy paternalista, ¿verdad?, que hacía todo. Ahora eso va cambiando, entonces lo que sucede es que las, las, las mismas comunidades ante una situación se autogestionan en el, su servicio. Eh, las asadas son, organi son, son asociaciones que se rigen bajo la ley 218, que es la ley de asociaciones digamos, general. Uh -huh. No existe ahorita en el país una legislación específica para las asadas en, en cuanto a su conformación. Entonces lo que se hace es seguir todos los requisitos de una asociación, pero tiene un, un, un fin específico. Y como te decía, necesita una autorización o la legislación establece una, un convenio de delegación, que es donde la hay autoriza, como ente rector, eh, la potestad de delegar el servicio de prestación del, de agua potable a esta asociación específica. A su, a su juicio, ¿cuál ha sido el papel que han desarrollado las asadas a nivel nacional, Andrés? Bueno, imagínense que el 25% de la población es abastecida. Por, una, por un ente de, 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 de asada, una, por, un, por una organización comunitaria de servicio de agua y saneamiento, como se conoce a nivel latinoamericano. El 25%, eh, 25 del, del por consumo ciento, de agua potable. No, el 25% de la población. De la población. De la población de este país, que no es poco. ¿verdad? Es, no, es, es uno de los. De hecho, es el segundo. representativo. Claro, es el segundo operador a nivel nacional después de, de la IA. Luego sí, las municipalidades y luego vienen algunas otras figuras, por ejemplo la empresa de servicios públicos de Heredia, que al final viene siendo un, cons un consorcio. ¿Tiene, de tiene un ingenieros. ente supervisor, digamos, regulador? ¿cómo, cómo, ¿Cómo funciona toda esa parte operativa o ejecutiva de las asadas? Ok, sí, ellos están sujetos a... Estoy pensando en que no haya corrupción y todo ese sí, tipo de claro, cosas. Claro, están sujetos a, a regulaciones de la IA, como ente rector de, de agua potable y saneamiento. También están sujetos a, en, en los temas tarifarios, a DRECET también los, los eh, les define sus tarifas en, de acuerdo a las características de cada operador uh -huh, de uh -huh. los sistemas y si son por bombeo gravedad eh, la cantidad de abonados que tienen que abastecen eso se define en un modelo tarifario eh, y también sujeto a otras a otras leyes generales de la, de la como te decía ley 218 ahí se establece eh, sus su, lo que pueden hacer cómo se conforman todas las características, digamos, legales. Uh -huh. ¿Qué capacidad tienen las asadas actualmente para favorecer una gestión <coughs> integral del, del territorio? Pues, eh, aunque es un sector muy importante, te decía, 25% de la población abastecida, eh, pues estima que, según eh, información, recuerdo, del Estado de la Nación, alrededor de solamente 300, se podría decir que funcionan adecuadamente y dando por lo menos el servicio de calidad adecuado. 300. Alrededor de 300 solamente. El resto tienen eh, otras, otros retos eh, que a veces les, en la parte administrativa que les impide muchas veces eh, gestionar adecuadamente eh, los recursos, el tema del agua, o sea, a veces tienen... Eh, o sea, hay muchas opciones de mejora que tienen. Entonces, aunque tienen mucha capacidad, aunque tienen gente de mucho liderazgo, eh, porque generalmente... En estas, en estas estructuras asociativas salen los líderes de las comunidades, ¿verdad? Claro. Y, no y no estoy hablando de gente estudiada necesariamente con carreras universitario, sino de líderes natos que empiezan Li a gestionarse. Verdaderos líderes comunales. Verdaderos líderes comunales, gente que quiere cambiar desinteresadamente su comunidad y darles, eh, y mejorar, darles agua segura, salud, y, y también proteger. Estamos relacionados con el tema de la protección de las, de las nacientes. Eh, muchas de ellas... Eh, tratan de comprar las zonas de recarga de alrededor de sus nacientes, o sea, el caso de que muchos nacientes están en propiedades que no son de la SAA, sino que son propiedades de un privado, entonces claro. pues, ellos tratan de obtenerlas para poder tener un, me un mejor accionar de manejo y también para el tema de la protección, ¿verdad? Claro. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos con todas y todos ustedes. Gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Estamos hablando con el máster Andrés Araya sobre el papel que representan las asadas en nuestro eh, país. Eh, Andrés, la importancia de la asociatividad. ¿Qué es y cuál es la importancia de la asociatividad? Bueno, tal vez un poco de contexto con este término de asociatividad es que desde hace unos años, tal vez unos 5 o 6 años, se viene... Eh, todo un movimiento a, ni a nivel latinoamericano en el tema de gestión comunitaria del agua, porque en todos los países de América Latina, bueno, inclusive en Estados Unidos y en África se han identificado organizaciones comunitarias de servicio de agua y saneamiento, que es lo que nosotros llamamos asadas, y se ha venido este movimiento para poder eh, definir, para poder identificar eh, problemas comunes y también soluciones comunes. Entonces este concepto de asociatividad viene mucho del de el concepto de la Confederación Latinoamericana de Organizaciones de Servicio de, de Aguacenamiento, CLOXAS, y, y en, eh, aunque en los países se, da, se, va, se ha ido dando de manera eh, natural, no se había de alguna manera como definido cuáles son las características, ¿verdad? Inclusive esta palabra de asociatividad, uno la busca en el, en el diccionario, y todavía no, no, no aparece. No aparece es un tal. término que se ha ido creando, que, lo, que, se, que se ha ido creando en la práctica. Y que nosotros en Costa Rica, bueno, lo venimos tomando. ¿Qué es la asociatividad? Bueno, es un proceso de articulación, de intercambio entre asadas, en este caso, intercambio, eh, articulación, comunicación, eh, solidaridad, eh, y el principio es eh, que la unión hace la fuerza. ¿Para qué? Bueno, en busca de beneficios. ¿Cuáles, cuáles son los beneficios? Eh, no es lo mismo, eh, por ejemplo, tratar de comprar un terreno en una zona. De una naciente que quiero proteger, una asada que que 10, ¿verdad? Igual el tema de compras, de compras conjuntas, las asadas realizan, eh, tienen que estar realizando compra, eh, compras, eh, mantienen acciones de mantenimiento de su sistema, por ejemplo, los medidores que utilizan, esos medidores tienen una vida útil, tienen un costo alto y si ellos, ellos se pueden unir en varias asadas, en 10 asadas y comprar los medidores, les va a salir más barato. Eh, por, por unidad. Entonces, buscan todos esos beneficios de economía de escala para poder eh, de manejar mejor los recursos y, y tratar de operar mejor y, y al final de cuenta mejorar el servicio que le están dando de agua potable a las comunidades. Claro. Se tiene un mapa de organización de las asadas en Costa Rica, me imagino. Nosotros eh, hemos venido trabajando eh, en una identificación, de lo que son las organizaciones de segundo nivel, o sea, las uniones, federaciones y ligas. Y cuando digo nosotros, es un grupo conformado por diferentes organizaciones y también por gestores comunitarios. Por ejemplo, ahí está la Unión de Acueductos de Grecia, Unaguas, está Fundación Avina, está la IA también, y una serie de gestores de diferentes partes del país eh, que hemos venido trabajando en lo que hemos denominado Comité Impulsor de la Asociatividad y eh, hemos realizado encuentros, encuentros de gestores, pero para, para hablar del tema asociativo. Entonces, hemos identificado las diferentes uniones, federaciones y ligas que existen, de asadas que existen en el país. Prácticamente ahorita hay en, todo, en todas las regiones, prácticamente en la zona Caribe, en Huetar Norte. Eh, hemos identificado que hay por lo menos 10 uniones, federaciones o ligas que ya están debidamente conformadas legalmente. Algunas trabajan más activamente que otras. Y por lo menos hay 10 uniones, federaciones o ligas de asadas que están en proceso, están en proyecto. Todavía ayer hablé con, con uno de los gestores de, de Paquera. Ellos están tratando de formar ahí una unión de acueductos de Paquera específicamente, ¿verdad? que es una zona un poco, un poco alejada. Claro. Y a veces tiene que ver mucho el tema de la, de la región, por ejemplo, el área define la región Pacífico Central como todo Punta Arenas, desde Parrita hasta Punta Arenas sube, inclusive la península y inclusive hasta cantones como Palmares, que están dentro del Pacífico Central, es un área muy, muy grande verdad y a veces esa eh, extensión dificulta un poco llegar a los procesos. Claro, proceso. ¿Qué, ¿qué beneficios eh, obtienen las comunidades, incluso las, las asadas, al organizarse a un segundo o tercer nivel? Lo que te decía, lo, la idea de la asociativa es mejorar la gestión, eh, Mejora la gestión de la, de la, de la, de la, de la asada eh, y eso va a tener una incidencia directa en el servicio, en la calidad del servicio, porque se va a poder, eh, eh, por decirte algo, se va a poder mantener mejor los sistemas, tener los sistemas de cloración, de desinfección del agua, eh, tener una sostenibilidad también en cuanto al suministro del recurso, ¿verdad? en el contexto que estamos actualmente, de todo el, el cambio, variabilidad, variabilidad climática. Donde los patrones de lluvia han, bajado, han, bueno, han variado tanto, es importante que estas organizaciones tengan un, un suministro de agua eh, asegurado. ¿verdad? Entonces, la capacidad de poder proteger esas zonas de recarga, de poder dar una buena gestión, de hacer compras en, en, en grupo, de economías de escala, les va a permitir, no solo a nivel de gestión administrativa, sino también a nivel de protección de las nacientes, poder funcionar bien adecuadamente para, al final de cuentas, Dar el servicio de agua en las condiciones que establece la legislación, ¿verdad? Coméntenos, Andrés, el papel de la UTN en todos esos procesos. ¿Por qué la UTN involucrada o interesada en asadas? Okay, bueno, la Universidad Técnica Nacional es una universidad muy nueva, muy reciente, tenemos ocho años. Eh, y y al, siento que al estar en Alajuela, que es una de las provincias que tiene más asadas en el país, es la que tiene más asadas, de hecho. Eh, pues ha venido trabajando este tema, bueno, el tema del agua, que es muy importante. inclusive tenemos una carrera una ingeniería en manejo de recursos hídricos, Hay un curso específico para el tema de gestión comunitaria del agua. Pero también tenemos otros proyectos, eh, de, por ejemplo, hay un TCU, que desde hace algunos años ha venido trabajando con, con acueductos comunales de Grecia y ahora el, el Corredor Biológico García Muñoz. Se ha hecho ahí, se ha llevado a los estudiantes. A apoyar los procesos administrativos y también por ejemplo siembra de árboles protección de nacientes de las asadas y también el tema de en otros aspectos como talleres capacitaciones que se les dan y como te decía ahora uno de los beneficios de la asociatividad también es poder contratar estudios técnicos contratar o acceder a capacitaciones y también por ejemplo desde el proyecto que yo trabajo hemos tratado de buscar las uniones federaciones para llevar los talleres no ir a buscar eh, asadas dispersas, eh, por acá, por allá, sino a través de esa eh, plataforma de asociatividad, poder llegarle a mayor cantidad de, de gestores comunitarios con los talleres que damos de educación hídrica y ambiental. Claro, eh, eh, quisiera que enfaticemos acciones concretas, la participación de la UTN en, 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 en las asadas, creo que eso es muy importante de, sí. de, de enfatizar, tenemos que hacer una, una pausa, pero... Pero ¿qué, ¿qué tipo de acompañamiento? ¿Cuál es el papel que ha representado la OTN o, o tu iniciativa eh, particular en el acompañamiento de las asadas? A ver si lo desarrollamos en el siguiente segmento. Ya regresamos con todas y todos ustedes. Continuamos conversando con el máster Andrés Araya sobre asadas en Costa Rica. Andrés, dejamos planteada la, la inquietud. Acciones concretas de la UTN, la Universidad Técnica Nacional, con respecto a las asadas en todo el territorio nacional. Ejemplos concretos. Okay. Eh, bueno, te comentaba de este, de este TCU, de este trabajo comunal universitario que tiene la sede central de la universidad, donde los estudiantes, han pasado alrededor de 400 estudiantes. Eh, van a los acueductos y les apoyan en, en aspectos eh, de gestión administrativa, gestión técnica, eh, reforestación, etc. 400 en los 8 años de, en lo, no, de, no, de, de, no, de la En 4 en, en años, en que cuatro tiene años. Este, este TCU. ¡Wow! Enorme. Eh, sí, una cantidad enorme, alrededor de 50.000 horas de trabajo de los estudiantes en estas organizaciones. Extraordinario. Eso tiene un impacto, además del beneficio de las asadas, pues bueno, también. Todos estos profesionales que están ahorita en el mercado y como que van saliendo, que son de diferentes áreas, van a llevar, eh, claro que es la gestión comunitaria del agua, ¿verdad? porque trabajaron ahí, ¿verdad? se llevan eso. Eh, también hemos trabajado diferentes talleres, eh, por ejemplo, hay un programa de fortalecimiento de capacidades que desarrolló Fundación Avina para América Latina, uh -huh. con la idea de eh, desarrollarlo en cada uno de los países, y bueno, nosotros aquí. Lo, con apoyo de igual, te decía de Unaguas y de la y de bueno, Fundación Avina, desarrollamos esos programas en un grupo de asadas, en alrededor de 30 personas del país. Y ese programa esta, establece una serie de módulos en aspectos técnicos, en aspectos, eh, eh, por ejemplo, de administración, fontanería, la parte de gestión integral de recurso hídrico, temas de organización, todo esto que hablábamos al inicio. ¿Cómo se organiza una asada? ¿Cómo se crea? cómo es el tema de las asambleas, todos estos detalles legales que, que, que son requerimientos que se tienen que ejecutar para poder tener una, una asada legalmente constituida. Eh, también hemos venido revisando talleres de educación hídrica con una metodología específica desarrollada por UNESCO. Eh, eso lo hemos venido haciendo desde el 2012 y, y vamos a las comunidades y dejamos ahí for, formado un grupo, o más bien, sí, a comunidades y asadas dejamos formado un grupo de facilitadores en las metodologías, o sea, no vamos nosotros a hacer actividades con los chicos, por ejemplo, con los niños o, o, o los estudiantes de las escuelas ubicados dentro de la, de la comunidad que atiende la SADA, sino que dejamos un grupo de facilitadores ahí que pueda desarrollar actividades de sensibilización en cualquier día o generalmente se hace mucho en las efemérides como Día del Agua, Día del Árbol, etcétera. Esas son algunas acciones concretas que te puedo mencionar. En la, la Universidad Técnica tiene cinco sedes y, bueno, la, otras sedes igual tienen diferentes proyectos eh, de acompañamiento a SADAS, igual en el tema de reforestación, en el tema de asistencia también técnica. Pero esos son casos específicos que hemos venido trabajando. Claro, eh, Andrés, el 14 de septiembre se estableció por decreto <coughs> ejecutivo como el Día de la Gestión Comunitaria del Agua. Yo le pregunto, ¿qué, ¿qué relevancia tiene eso para la comunidad nacional? ¿Un, un, un día más que celebrar o, o realmente ha sido extremadamente importante para las asadas este día? Sí, es importante bueno, mencionar también que es el primer país latinoamericano que lo hace, o sea, que, que lo, tiene un que día lo oficializa, para la del agua. Sí, que se, se oficializa, se ha invitado al resto de países de América Latina, pero en Costa Rica es el primer país que, bueno, por, mediante un decreto se, se hace oficial y de hecho ahora el 14 se celebró, la IA hizo una actividad para visibilizar, y creo que este es el detalle, ¿cuál es la importancia para la comunidad nacional? Bueno, primero para los gestores sentirse eh, apreciados, sentirse visibles en un contexto donde históricamente han estado un poco ocultos, inclusive uno puede ver informes de, del estado del agua de hace, o, o, o sí, informes de la situación del agua de hace unos 10 años, y a pesar de que el, estos entes son el segundo operador, aparecían como de último en la lista. ¿verdad? Entonces no han sido visibilizados, eh, inclusive mismo, los mismos eh, abonados de las asadas a veces no se identifican con ella. Entonces es, es como visibilizar el trabajo de, un, de uno de los operadores más importantes de agua eh, en el país. ¿verdad? Claro. Eh, le, le hago esta pregunta porque usted ha tenido evidentemente contacto con diferentes eh, asadas. A propósito de la discusión de la ley del recurso hídrico, nosotros trajimos a un programa de, de, de conciencia a un, a un líder comunal de la asada de, de, de Acerri y tenía una posición particular con respecto a la ley. ¿Hay, hay discrepancias sí, entre claro. las asadas con respecto a la sí, ley? Claro, por supuesto. Coméntenos, sí. coméntenos sí, al sí, respecto. Claro, por, su, por supuesto. Hay un tema con la ley, es un tema, ha habido mucha polémica, eh, sobre todo el concepto de, de valor económico, ¿verdad? Se, se, ha, se ha tornado la polémica alrededor de eso. Y, y las, ellos, como te decía, son gente que tiene mucho liderazgo, trabajan eso día a día y, y cuando, cuando sienten o escuchan o entienden que puede haber un posible portillo para la privatización, pues reaccionan, ¿verdad? Eh, sí, por lo menos con las que nosotros hemos venido trabajando, la mayoría sí están a favor de, de la propuesta de ley de aguas. Yo igual considero que es una, una propuesta necesaria y que ese tema de valor económico sea se ha in, eh, interpretado mal porque realmente eso es para garantizar eh, instrumentos para su protección, ¿verdad? Y si arriba dice que el agua sigue siendo un bien de dominio público, o sea, no. Es claro. Creo que creo claro. que no no hay que como leerlo mejor. Desde la Utn se ha organizado <coughs> un taller donde participen las asadas y se analice pros y contras de la ley del recurso hídrico. Hemos, hemos estado. Un taller objetivo, digamos, sí, desde una, un panorama amplio. Hemos, hemos estado eh, en el, el año pasado, realizamos un, una mesa redonda, invitamos a algunos diputados que estaban en contra en ese momento, que no asistieron, pero sí hemos abierto espacios de la universidad para discutir este tema, inclusive desde el 2013. Fuimos a todas las sedes de la universidad, en Punta Arenas, San Carlos, eh, Guanacaste, Atenas. Eh, abriendo los espacios para discutir no solo a las asadas, sino en la, la comunidad en general. Y también hemos realizado, en, desde el año pasado y este año, re, hemos realizado encuentros, encuentros de uniones, federaciones y ligas para empezar a establecer una serie de acciones, una serie de acciones de interés de la asociatividad. Y una, por ejemplo, es fomentar la asociatividad. Hicimos una, una uh -huh, muestra, uh -huh. una investigación uh -huh. para determinar bien cuáles son los pasos para conformar una Unión Federación en Liga, pensando en que eh, podemos apoyar a que estas organizaciones crezcan a nivel, a nivel nacional, o sea, que se hagan varias en diferentes zonas del país, y también pensando en el tema de una organización de tercer nivel, que es una confederación, que actualmente eso no existe, que tendría muchos beneficios, eh, sobre todo se ha discutido, eso es, un, es algo que se está discutiendo a nivel de incidencia política, y bueno, el tema de la ley de aguas es, es un tema... Eh, de incidencia política entonces, ¿cuál es la voz autorizada en, la, en los gestores comunitarios de agua en Costa Rica para poder dar una opinión? si es si, si mi última ¿verdad? pregunta porque ya se nos acaba el tiempo ¿Cuál es esa voz autorizada? Uh -huh. ¿Quién, ¿Quién habla en representación de las asadas? Bueno, este comité el comité impulsor de la asociativa creemos que debería ser una confederación de uniones federaciones y ligas de asadas ¿Pero no existe? Pero no existe, estamos ahorita en el proceso de promover de conformación claro. porque eso eh, es, es un proceso de, de, de muchos acuerdos y definir bien eh, cuáles van a ser sus funciones y también quién la va a financiar. Correcto. Porque hay una realidad, todos estos entes asociativos, su conformación tiene un costo, hay que hacer reuniones para, para llevar los mensajes, hay que sociabilizar, socializar perdón, muchos temas implica Entonces, desplazamiento también, implica y, desplazamiento eh, convocatorias, convocatorias pero adelante. la meta es que de aquí a dos años esté una confederación que pueda ser un interlocutor con el ente rector y que pueda eh, tener una posición en muchos temas que ahorita desgraciadamente o tradicionalmente tal vez ahorita ha, ha cambiado el contexto político, pero pero hay, hay muchos temas que han sido siempre vistos de una manera vertical, ¿verdad? que el AIA emite una directriz y hay que hacerla y punto. Claro. Eso, como decía, eso tiene que ir cambiando para que sea más, más horizontal. Excelente. El proceso. Muchísimas gracias, Andrés. Muy sí. informativo este, estos conceptos de, de asadas y, y usted evidentemente los ha puesto en claro el papel y la importancia de estas asociaciones a nivel de todo el territorio nacional. Muchísimas gracias. Ah, muchas gracias. gracias a todas y todos ustedes y continúen con la programación de Canal UCR.